Cuando millones de catalanes estamos en manos de un peligro público, lo que tiene que hacer el gobierno de España es protegernos ante ustedes. És una amenaça. Està amenaçant-nos? No, està amenaçant-nos. Senteu-vos en una taula, cony, que no costa res, i us foteu un pan tomàquet, home. Realmente, Antonio, estos actos de la Generalitat pues suelen haber copas de cava, cócteles y también canapés, y es por eso que algunos ya han apodado esta huelga de hambre de la Generalitat limitada como la huelga de los canapés. Tiene gracia la cosa. Yo creo que a Torra, no, de todas no maneras, puede no venirle mal quitarse un poquito de comida, ¿no? Sí, sí. Para obtener el reconocimiento internacional, bueno, pues saben muy bien que lo que necesitan son muertos. Tía, trobo que vas molt forta. Detuvieron por acoso sexual en la calle a un tío, un consejero de Susana Díaz. Pero si son los clientes de los puticlubs con dinero público en toda Andalucía. Vamos a Benalmádena. Pero que cojan alguna enfermedad también, por lo menos para compensar. Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh? Yo al señor Torra ya no le demano res. Yo el que demano es al señor Sánchez que talli d'una vegada per tortas. Porque lleva torta. Per tortas. Aquesta dinàmica. Això és una equivocació. Este partido lo que dice que en España cuando tengan que entrar, entren realmente, pero con preferencia los hispanos. ¿Por el habla? Por el habla, por la cultura, por todo. Dicen primero los hispanos y luego los moros o los demás. Por favor, claro. Siempre con cariño y respeto. Exacto. Los catalanes que tenéis ganas de votar en un referéndum son los culpables de Vox. Claro. Y os diré más. De la muerte de Chanquete. ¡Es un criminal malo! Y hemos pasado por una moción de censura. Porque la Constitución es una puta farsa. ¡Hola! Tranquilo, tranquilo. ¡Fuera la democracia! Calma, 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 calma. Run, my good wife. Quatre gats. Quatre gats, amb Ricard Ostrell. Vox, Vox, te ayudará. ¿Vox es un partido de ultraderecha para usted? Bueno, yo no defino el resto de partidos. ¿A dónde coloca Vox? Es difícil responder a esa pregunta. No, es que yo no soy un analista político, yo, eso se lo dejo a ustedes. Vox, Vox. ¿Un partido de derecha moderada, de centro-derecha? Pues Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí. No colocan un arco ideológico en ningún sitio a Vox. Eso se lo dejo a ustedes, de verdad. La derecha, bueno, pues más, digamos, en este caso, nueva. Necesitas un Vox, yeah. No, 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 no sé, no sé nada, no sé nada, no sé nada. Señor, las Cortes Generales esperan vuestras palabras. Señorías, referéndum. El proceso, la independencia, república, la Constitución. La Constitución. La Constitución. Muchas gracias. Estos catalanes son la leche. Sortim de Sant Agustí del Lluçanès i ens dirigim al bosc amb un objectiu clar, la llanega negra. Mentre els nostres boletaires busquen les llanegues, a l'altra banda del bosc, l'Antonio, un altre estil de boletaire. A l'Antonio li costa trobar bolets, però no perd la calma. Ell al seu ritme, no té cap pressa. Aquesta és l'actitud. Va, posa les ulleres de caçadors de bolets i ensenya'ns què trobes. Molt bé, Antonio. Et veig content, eh?
Com vas? Que home vas barat, eh? Embugit. Sala Motors, nou concessionari Jaguar, us ofereix aquest espai.同じようなことはそういう心配が日本人にも多いというか大きいだから話じゃないですか。結構大きいだから話じゃないですか。زن و بچه و مادر اونم مال ماست، باید بهمون بر بخوره. کشی یه دونه تو بره اون تو، یه دونه بره این تو. دوباره فردا علم میکنه مایل بابا به قرآن، من این فوتبال نمیخوام، به دین نمیخوام، به اروای خاک مادرم نمیخوام، به جون نوام نمیخوام. La Unión Europea ha insistido en que hará todo lo posible para mantener este acuerdo y el diálogo constructivo con Rusia en el marco de las relaciones con la OTAN. Señor ministro, gracias por su visita. Jaume, ara sí que l'he trobat. Cuida'l. Sempre estan així sols? Sí, sí que es troben. Es troben... En l'aparellament, suposo. En l'aparellament... I com s'aparellen? El moment de la trobada entre mascle i femella, com és? La còpula pot durar una mica. No és el salt del conill, eh? No és allò de pim-pam. S'ho agafen amb més calma. Si poden estar, què? Minuts o fins a un quart d'hora o més. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Depèn de la femella, bàsicament. Y se les termina calentando el fusil, nunca mejor dicho. ¡Y al carrer! ¡Y al carrer! Són entre nosaltres. Cada cop són més persones com tu i com jo. Són els vegans. Avui intentarem colar-nos en un dels esdeveniments més importants del veganisme. Som-hi. Hola. Ara, pot ensenyar la motxilla, sisplau? La motxilla? Això? No podem entrar, això? No, fira vegana, sí. Vale, perdó. Això tampoc? No. Vale, gràcies. Tira, que culot un fuet. Tira. Oh! Tu no ets vegetarià? No soc vegetarià. Què fas aquí? Ella. Tu ho ets. Sí. Que portes aquest cabell. Sí, sí. Com l'has enredat ell per venir? Manipulació i amenaces. Quines són les bromes més habituals que et fan sobre el tema del vegetarianisme? El típic de... Home, tio, mare, agafa lechuga que fa joc amb el teu cabell i... És la broma que t'he fet jo. Sí, sempre me la fan. Jo menjo de tot. Carn, peix, el que faci falta. No sóc vegetarià. I què fas en una fira de vegans, en una trobada de vegans? Què fas aquí? Tinc una fàbrica d'hamburgueses vegetals. Resumint, a tu, del món vegetarià, el que més t'interessa és aquesta. Quan era petit jo volia ser vegetarià. Hi ha gent que vol ser astronauta, tu volies ser vegetarià. Quines són les bromes més recurrents que et fan la gent que no és vegetariana? El fuet a la cara és com... A veure... Jo he colat un fuet. I agafa un fuet amb les mans? Home, és com si et dic, agafa aquest conill mort. I com és que venís de Madrid? És express per a la... Sí, per a la feria. Sí, nos vamos esta noche. Sois ultraveganes. De ropa, de calzado, cosméticos... Ah, sí, també? De todo, productos de limpieza, de todo, todo. ¿Tenéis mascota, por ejemplo, vosotros? Sí. ¿Y qué come? Ahí sí me has pillado, ¿ves? Ah. Ahí sí. Es que, claro, no le he podido preguntar si quería ser vegano o no. Yo a día soy vaga. Quan et menges amb ella, no? Exacte. M'agrada perquè no cuino. Bueno, és un tipus de vegà que no havíem vist fins ara, que és el vegà de morro. Jo menjo peix i ous, també. Això té un nom, perquè em sembla que és l'olobo... Flexiteranos. Com? Flexiteranos. Ah? Tu ets vegetarià? Jo no. Ah, bueno. Jo sóc fill de carnissers. Atrás. Després de parlar amb tants vegetarians, ovo-vegetarians, lacto-vegetarians, crudivegans, vegans, de tot, m'han convençut. Tot això ha una pinta boníssima. I al carrer!
carrer. Amics de Vox aquí reunits! Som el partit de moda del centre-dreta espanyol! Sí, 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 sí. Però no eren d'extrema dreta? Sí, però això no ho podem dir. I per què no ho podem dir si és veritat? Ens ha felicitat el Ku Klux Klan! La Le Pen. Ja ho sé, collons! Però si ho diem ens acusaran de ser fatxes! Jo encara no entenc això del semblem nazarenos. A mi em van dir que hi hauria entrepà gratis, així que si no hi ha entrepà, foto el camp a casa! Arri! En fi, el que dèiem. Si ens pregunten de què som, nosaltres hem de dir que de truita amb ceba! Hi ha tants universos com camins no triats a la vida, em va dir. No, no hi ha cap camí que no acabi amb un accident violent i terrible. Cap ni un. No, la muerte es solo otro sendero. Atención, guionistas, que aquí hay película. Dándolo todo desde horas y horas antes de entrar en el partido. Dando ruedas de poder escuchar. No oigo nada. ¿Cómo vive un argentino un partido como el de hoy? Bueno, oye, pues nada, la verdad que Antonio Campos... ¡Adiós! Pero sí, algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que Griezmann se lo llevó todo. ¿Qué le dices? Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con un hombre. Presidente. ¿Pero de qué siglo es ese hombre? My kids go to the school with the different Indian people, for black people, for normal people. Cagada. Sí, cagada. Esto es el Bronx. Epa, cuidado, tranquilo. Es la vergonzosa imagen de Maradona intentando agredir a los aficionados. ¡Sí, puto! ¡La concha de tu madre! ¡De dragón! ¡Pero déjame, hijo! ¡Suélteme, la puta que lo parió! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Así es la afición de Boca. Yo digo, oye, bienvenida sea esta afición porque es sanísima, sanísima por lo que hemos podido. Hoy tan y mol. Messi. Messi. Derribe el barrao. Derribe el barrao. Messi. Messi. Es que sí, Messi, sí. Me rindo, tío. Me rindo, Messi, me rindo. Me pliego a ti. Me pliego a ti. Leo Messi, eres Dios. Amén. Que han presidido el partido. No es el Real Madrid. No es la Ciudad de Madrid. No es el presidente. No ha sido Leo Messi. Que lo corte ya. Fuera de Romeo. A ungirnos con su poder divino. Porque se fuera a Libertadores. Leo Dios Messi. Me entrego a ti. I després entrevistem Jaume Alonso Cuevillas, l'advocat de Carles Puigdemont. Vostè representa un dels homes potser més buscats ara mateix. Sí. Com a mínim a Espanya... Per parapente... M'estranya que no hagin activat els equips subaquàtics, també. Els van acabar activant. Fet la patrulla canina... Jo crec que pensaven que el president vindria fent snorkel des de Waterloo. No et volem entretenir, Toni, no et volem entretenir. Tampoc volem que ens facis spoiler. No, 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 no. Però el TN acaba bé. Ha! Al final us caseu. Amb el Tomàs Molina, sí. ¡Que me caso! También en muchos puntos de la capital, concretamente en el barrio del aeropuerto, donde los vecinos están hartos, porque cada vez que lluvia el barrio se le llena de gigantescos charcos y mucho, mucho barrio. Ni uno vol dir ni una. Pues qué mierda de día. El River Plate entiende que la decisión desnaturaliza la competición, perjudica. Cerca de un millar de charcos amarillos han salido a la calle para pedir la dimisión del primer ministro de Charles Michel. Charles Michael. Una mala tarde la tiene cualquiera. ¿Ha comido ajo? Tu mujer también, tu mujer también. Dice
está... Dice que esta noche no se va a juntar contigo. No, hace días que no nos quedamos juntos. Y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí, estoy en el baño, Martín. Qué bien, muchas gracias por la noticia. Fíjense ellos, qué maravilla. Están enamorados, llevan 3 años juntos. ¡Ay, qué bonito, por favor! Oye, ¿igual es momento de pedirle matrimonio o no? Igual no. Da, ba, da, ba, da. Da boig, da boig. Ai, mare de Déu, mare de Déu. Te puede caer bien o mal, pero es un crack. Depósito de cerebros. No utilizar este cerebro. ¡Preparado! ¡Ahora! ¡Dame creación! Una vez creado el monstruo, ¿quién lo sujeta? Pues nada, la tutaba. Llega el frío. Y como cada año, empieza el viaje hacia el calor. Es como un ritual. Algo que sale de forma instintiva. Es que está buenísima. Casi como un acto de supervivencia. Eres un mantecón, ¿eh? Eres un mantecón. Y está buenísima por la tele, te lo juro, ¿eh? No importa si queda lejos o si el trayecto no es fácil. ¿Qué es lo que más ha echado menos de ella, Pablo? Su culo. Ese lugar que siempre te acoge. Te iba a preguntar qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de aquí. ¡A follar! Hace falta, Pablo. ¡Follar! La necesidad siempre es más fuerte. Va calent des de fa dies. No, el mismo... Fijaos, su planeta debe ser idéntico al nuestro. Su aspecto es totalmente humano. Sí, parece humano. Es increíble. No vengo a vender humo. Hoy. Su voz es extraña. Un plante. Es fascinante, ¿verdad? Depende solamente de quién. De quién. Está más nervioso. Está. Es comprensible. Increíble. Sí. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Sa Majestat Felip VI assaja des de fa dies en un bar de comèdia el text que llegirà la nit de Nadal. Susana Díaz lamenta ara no haver fet més gestos per captar el vot feixista. I aquest any el caganer té diarrea. Bona nit. Creen un fàrmac capaç de curar l'extrema dreta. Les farmacèutiques demanen moderació en el consum d'aquestes pastilles i alerten que entre els efectes secundaris s'hi troba votar Podem, sobretot en casos de sobredosi. Guanya una discussió a la seva parella i va a Canaletes a celebrar-ho. M'ha dit, tenies raó, estava equivocada, eren les teves claus, no eren les meves. I això s'ha de celebrar, tu. És com guanyar la Champions però amb la parella. Ui, tenia raó. I tu no! La parella de l'Alfons lamenta que no sàpiga guanyar i promet revenja, però aquest cop jugant a casa. Gastronomia. 2.000 restaurants catalans entren a la llista dels millors 3 milions restaurants del món. La llista, confeccionada per 5.000 obesos de tot el món, ha tornat a ser generosa amb els restaurants catalans. Gairebé tots entren a la llista, amb establiments emblemàtics com el Frankfurt de Sants, que puja 600 llocs i se situa al número 1.023 del rànquing. Queda fora un any més el kebab Jefe Amigo. L'amo de l'establiment diu que prefereix no formar part de competicions absurdes que porten massa pressió als treballadors. I acabem amb una breu previsió del temps. A Girona, aquesta setmana, ràfegues fortes de Vox procedents del sud de la península. Es recomana no sortir de casa. A Barcelona també s'esperen algunes gotes de discurs d'odi. I a Tarragona, inundacions de ciutadans deixaran alguns carrers impracticables. I Lleida, com sempre, completament envoltada per la boira.
I ara els deixem amb unes imatges en directe d'un corb captat per una de les nostres webcams. La seva visió portarà mal a sobrança a tot el país i farà que tothom que el vegi, també vostè, tremoli de por i temi per la seva vida. Yo soy cinturón negro karateka. Alan, esta especie de veriforme se extinguió en el periodo cretácico. Quiero decir que es imposible que... ¿Qué? El Brachiosaurus 9. 9 metros. Hacía 13 años que no venía a España un presidente de China. Xi Jinping está hoy de visita en nuestro país. El gitano y los chinos, los mejores que somos. Somos compatibles porque el chino, por regla natural, trabaja de sol a sol. Y nosotros, ni los días nublados, trabajamos. Los más trabajadores y los menos trabajadores. Shira, la princesa del poder. Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal. Este es Swiftwing, mi amado corcel. Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije... ¡Eso es una titola! Solo unos cuantos conocen mi secreto. Madame Raz y Cole. Juntos luchamos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de... ¡Horta! El meu nom és Jaume Alonso Cuevillas, però els meus amics em diuen Jax i la televisió és cultura. Estones. La televisió és cultura. La televisió és una mica de tot, no? És com la vida. Darrerament surto molt. Cuevillas! Què passa, Cuevillas? Som dos, però mai diem quin és quin. Ara mateix no sóc jo. La situació més tràgica, sempre tens algun punt que li pots donar la volta. Vostè representa un dels homes potser més buscats ara mateix. Sí. Com a mínim a Espanya... Per parapente. M'estranya que no hagin activat els equips subaquàtics, també. Els van acabar activant. La patrulla canina... Jo crec que pensaven que el president vindria fent snorkel des de Waterloo. Vostè té experiència en el món de la comèdia? Sí. Porto un any llegint resolucions del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional, sí, sí. Jo crec que es van equivocar no contractant-me. Ells necessiten un advocat perquè cada dia la fan més grossa. Este es el representante de un partido golpista. El gobierno es responsable de no estar poniendo coto al golpe al Estado que están dando los independentistas. L'únic cop d'estat que s'ha fet va ser l'aplicació del 155, perquè el 155 no permetia cessar un govern ni molt menys dissoldre un Parlament. No hi ha rebel·lió, ni sedició, ni malversació, ni desobediència. Els delictes dels que s'estan acusant no existeixen. La sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado hoy el procesamiento por rebelión de los líderes independentistas catalanes. Això és un càstig i un avís per navegants, per futures generacions, vestit de procés judicial. En l'escrit de la Fiscalia hauria de dir on està aquest aixecament. L'1 d'octubre va ser un aixecament. L'1 d'octubre no s'havia posat una querella. Vol dir que l'aixecament és quan el Parlament, el 27 d'octubre, els diputats s'aixequen i aplaudeixen violentament. Jo he eliminat del meu vocabulari la frase «això no s'atreviran a fer». ¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos? Súper inocente, señoría.
El súper sobra, no li havia permitir ni una. Jo crec que hi ha un superdret a dir-ho i em sembla absolutament innecessari aquesta actitud intimidatòria del president del tribunal dient no le voy a pasar ni una quan no n'ha dit ni súper una. Como ella le hicieron una reconstrucción vaginal, le quedó el orificio muy cerrado y yo le empecé a hacer la dilatación, primero comencé con los dedos. Tampoc sé de què l'acusaven, de infidelitat. Usted sabe que se requiere una dimensión mayor y entonces concluimos en que podíamos empezar con el pene mío. ¡Claro! ¿Entiendes? Jo no hauria preparat la declaració abans de començar el judici, no em sembla l'estratègia més adequada. No sé si hauria acceptat el cas. Prometeus. Cuevillas dando al piste a la pleba separatista para que no se venga abajo. És tan pueril, no dono al piste, de fet ni en tinc. I no contesto mai a les provocacions. Actituds puerils segur que en tinc i que durin molts anys. És muy injusto, muy injusto. Alguna pregunta més? Doncs fins la propera. Dice él que su cuerpo no acompaña a su mente. No. Yo en internet, por ejemplo, me llamaba Kevin Landa. ¿Por qué? ¿Qué? Mente de Kevin Costner, cuerpo de Alfredo Landa. Dice que me parezco a Nicolas Cage. Pero lo de tu churri ya te digo que no, porque él está... Él le gustaría volver otra vez contigo, o sea, volver a casa, aunque solo sea para pegarte. ¡Hostia! ¿Qué significa en euskera? ¡Mira el culo! ¡Mira el culo! ¡Culet, culet! Una ayudeta. Tan, 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 tan. ¿Se la sabran? Tan, taran, 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 taran. ¡Casi! Minuto a Glòria. Tan, 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 tan. ¡Una mierda! ¿Qué le preocupa a usted, señora? No me haga alfileritos ni cosas rodas. ¿Cómo? Simplemente, ¿Cómo? Dígame... Un momento, ¿qué ha dicho usted? ¡Uy, uy, uy, uy! Que no me haga esa historia de los alfileritos. Oye, señora, usted respete esto que yo estoy haciendo, que esto no son cosas raras. A ver, yo me caliento. Y ahora dígame, ¿qué le puedo ayudar? Que me diga por qué yo, después de haber criado a mis nietos, haberles pagado una carrera, no me quiere. Porque no le ha dado usted el cariño necesario a sus nietos. Que usted esté sola también se lo ha buscado, no me extraña, porque con la forma que usted tiene de hablar y de entrar aquí claro, y de faltar el respeto a esto, no me extraña que esté sola. Bendiciones y buenas noches. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida. Son solo para mí, de verdad. ¿Habéis hecho esta zorrada de solo traerme las mías? Que yo no tengo tiempo. Es que me sudan las manos. Rebeca, abre, que es que me sudan las manos. Me sudan mucho, es que me bebió de virotes de venir. ¡Yuhu! Un momento, Rebeca, vienes... La vienes... gente de Siroco viene fortísimo. Pero me dijisteis que iba a salir en el primer programa. Pero y ya se me está pasando un poco. Rebeca, ¿vas un poco muelle? Voy un poco, que te saludo dos veces. Bueno, un whisky a dormir. La lluvia de la dios moja tu cara. Està buscant bolets i no en troben. Maco, maco, perquè sí. Hem reunit a tres famílies per fer-los una sèrie de preguntes. Quina és la capital del Pallars Sobirà? No ho sé. Qui és el president de la Generalitat? Jordi Pujol. De quin color és la moreneta? Lila? Però si us dic... Sama Tao... Paco. Molt bé! El río... Una mierda. Correcte! A Benalmàdena i després... A putes. Molt bé! Ets savi en allò que realment és important. Hay que seguir este programa. APM, arriba. L'Illa, al centre de l'APM. La traca. I comencem la traca enviant un petonet als avis i àvies de tot el món. Has hecho muchas películas, muchas series. Mi abuela también, la señora. ¿Cómo se llama tu abuela? Isabel. Mándale un beso desde aquí. Que estando muerta es complicado. Ay, lo siento. No, pero, pues, no pero es la rueda de la vida. Ya. Como que no es verdad. Como el pintalabios. Pero que no te sorprenderá, los yayos mueren. Es verdad. ¿Tú cuántos te quedan? ¿De vida? No, de abuelos. Ah. Me quedan dos abuelas y un abuelo. ¿75% de yayos? Sí. Pues qué suerte, joder. Y está... Bueno, a ver... ¿Qué? Mi abu paterna está regulín. Pero está bien, es fuerte. ¿Te quedan dos y medio? No, me quedan tres. La segona posició l'ocupa el retorn de l'assessor financer Simón Pérez.
Soy el toro del IBEX 35, yo no hago prisioneros cuando hago negocios. Yo siempre defiendo el interés de mis clientes por encima de todo. ¿Vale? A tipo fijo. A tipo fijo. Soy el toro. ¡Guau! ¡Guau! ¡El Euribor va a subir! ¡Sociedad! ¡Españoles! ¿Qué coño pasa, Maquet, tío? ¡Va a subir! ¿Qué te pasa? Yo voy a ganar más de 1 millón de euros el año que viene. Hoy me lo han dicho los alienígenas, me lo han confirmado. Estaba escuchando suprasonidos. Esta mañana escuchaba todo el rato. ¡Uy! ¡Uy! Chicos, la cosa está muy jodida. Porque sé que me han despertado los tímpanos al ruido marciano que me está trayendo un mensaje de paz y de amor en contra del apocalipsis financiero. Vale. Mi filosofia és que la vida no és un lugar seguro. I en el número 1, els consells de Raúl Cimas per relaxar-se a casa. Estás en casa y lo solucionas con una gallalena. Ya. Y te acuestas. ¿Perdón? Una gallalena. La gallalena. ¿Es una contracción de algún término o...? Una paja y una magdalena. ¡Oh! 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 ¡Dios, are! Andreu, la gallalena, pero si eso te duermes como un bebé. Ya. Ni veces... ansiolítico ni nada, ¿no? Nada, hombre. Ríete tú de la valeriana. Ya. Hombre, me gustaría probar también la pajeriana, ¿eh? Que te tienes que quedar... ¿No sabías lo que era una gallalena? No, expresado así no, pero vamos. ¿Y nunca te has dado, por ejemplo, una duchaja? A ver si allí la llamáis pajucha. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te echas jabón y te aclaras? Sí. Tot va com amb segones, jo crec que... Sí, sí, sí. És motiu de cese.